tienes un grupo, por favor, llame la lista. Un fair price, Wesson. Hay 11 miembros presentes en el grupo, señor. Primera orden del día. Se aprueba en minutos. Bueno, continúa, busca ahí en el segundo, el siguiente. Una resolución recomendatoria para una aprobación. Gregoria peticiona. Ofrece el segundo. Señor presidente, hoy es martes y es tiempo para saludar la bandera. ¿Por qué no todos nos levantamos? Y el señor Mitchell Fernández va a dirigir en el saludo a la bandera. Pongan su corazón, pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic to which we stand, one nation, under God, indivisible, and liberty, justice for all. Gracias. Señor O'Farrell, por favor, vamos a la agenda. Señor presidente, hay una solicitud para pasar el asunto 1G por 60 días al 1 de julio. Después, el Departamento de Control y Seguridad que los siguientes asuntos se pongan en el archivo 1A, 2Q, ya que se han pagado todos los embargos en su totalidad y la propiedad ya se ha determinado que una habitación para un proceso de embargo. El departamento recrea que las siguientes cantidades se reduzcan porque ya algunos embargos se han parcialmente pagados. 1C para $248 y 25 centavos. 1D a $1,000, $38 y 8 centavos. Y 1 a $1,417. Sin ninguna protesta, así queda ordenado. Continúe. Asunto número 1 es un asunto notado para una audiencia pública y tenemos tarjeta. Continúe. Del asunto 2 al 6 son por los cuales ya se ha celebrado una audiencia. Tenemos especiales miembros. Señor Fuentes, número 6, el número 6. Prepararémonos para votar. En los asuntos que quedan pendientes, abramos la lista, cerremos la lista y unamos los votos. 11 votos a favor. Muy bien, continuemos. Señor Buscallino, el 4, que pase inmediatamente al escritorio del juez. Siete son por los cuales la audiencia pública ya no se ha celebrado. Se requieren 10 votos para su consideración sin ninguna protesta. Esos asuntos ahora están ante esta entidad legislativa. ¿Tenemos tarjetas? Sí, hay tarjetas en todos los asuntos, salvo en el 7 y el 15. Preparamos a votar en el 7 y en el 15. Abramos la lista, cerremos la lista y unamos los votos. 11 votos a favor. ¿Eso nos trae dónde? Señor presidente, eso nos lleva a los asuntos que son especiales o que tienen comentarios del público en general. El asunto número 10. Señora Ramírez, el asunto número 10. Muchas gracias. Primero que nada, esa es la instalación del nombre de Angélica María en el Salón de la Fama de Báquena. Es hermosa, es una de las actrices hermosas de México en las décadas pasadas. Ella es la que hace sus teledramas. Ella se tortura de lo malo equivocado, la elegancia de la bonita de México, lo que México antes era. Angélica María es una muchacha bonita, trabajadora, diligente y respalda a su esposo que trabaja para la comunidad y embellece a México. Con sonrisas, canciones y bailes mariachi, era una felicidad, sus ojos adorantes y su gran sonrisa. Ella es una clasificación de la belleza clásica. Agradezco al Consejo de la Ciudad y a todos por dar con esta actriz mexicana que tiene su estrella. Y nuevamente, yo no puedo creer que vamos a reconocer porque ella nuevamente presenta la Bella de México. Si alguno de ellos quieren aprender acerca de México, están los pandilleros y las espaldas mojadas. Y se le aprende de todas estas
películas viejas que verdaderamente le enseñan no únicamente la dureza de México, los triunfos de México, las personas que sufren de México y cómo estar fuerte y pelear por justicia, libertad y libertad. Y eso es lo que la mujer mexicana sabía. Se capacitó a sus hijos y también la capacitó por cada uno. Uno de 3 años empezó a enseñarle cómo comen chiles jalapeños. Esa es la que Angélica María hizo. Si alguna vez le vio el hueso, usted sabrá quién es México. No en esos pandilleros. Muchas gracias. Preparémonos para votar. Preparémonos para votar en el asunto. Preparémonos para votar en el asunto. Los votos. Del asunto número 12. Del asunto número 12. Plugueando en halebushalebs.org y Ebush Confidential tuteando en halebush.debs. Es número 12. Esta es una posición. En la posición para el programa legislativo estatal del señor Mendoza, que eso va a expandir. Agregar 2 miembros que se votan para el ambiente de la Asamblea Estatal y el comité 100% a favor de esto. Por favor, alguien de Sacramento, por favor, que pongan su mano en la corrupción de que corren en la Junta del MTA. Necesitamos 2 miembros más. HollywoodHighlands.org. Preparémonos para votar en este asunto. Abramos la lista. Cerremos la lista y unamos los votos. 12 votos a favor. Continuamos en el asunto número 6. Señor Fuentes, entiendo que usted está preparado para seguir en el voto. En el asunto número 6. Por favor, abramos la lista y damos los votos. 12 votos a favor. Vamos en el asunto número 8, señor Walsh. En el asunto número 8, sigue la señora Ramírez. En el asunto número 8, por favor, pase adelante. John Walsh, blogueando en Hollywood. .org. Es en relación a la ley para asignar fondos adicionales para la Universidad del Estado de California, sistema de la Ciudad de California. En parte del dinero debe de gastarse para apelar a la homofobia que Boninex acepta y el FEMA acepta. Necesitamos baños de géneros neutrales en los planteles de la universidad y usted está gritando en Carolina del Norte. Usted está peor. Usted no tiene ninguna persona que use baños y ninguna tiene baños de género neutro que podemos orinar y hacer del baño en cualquier lugar. Esa es una relación. Quédese en el tema. Hollywoodhighlands.org. Muy bien, señorita Ramírez. Muchas gracias. Aquí viene el pandillero y espaldas mojadas. Por favor, quédese. Está en el tema. Estoy en el tema. Escuchen. Quiero hacerles saber que ustedes están en el Comité de Vivienda haciendo un proceso para conceder estado legal a unidades que existen en familias. No está en el tema. Muchas gracias. Ese no es el tema. Ese no es el tema. Ya se terminó su tiempo. Preparémonos para votar. Usted extrayendo la junta. Preparémonos para votar en este asunto. Abramos la lista. Cerremos la lista y unamos los votos. 12 votos a favor. Ahora continuamos al asunto número 9. Señor Walsh. Señora Ramírez, el asunto número 9. Asunto número 9.
Señora Ramírez Paz, el señor Walsh, John Walsh, bloqueado en Hollywood.org, hoy es Walsh Confidential, tuiteando en Durable en relación a la instalación del nombre Pitbull, P-I-T-B-U-L-L, en el Paseo de la Fama de Hollywood. Estamos 100% a favor de esto. Queremos más animales en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y lo que es más importante acerca de Pitbull es de que cuando tienen la ceremonia, por favor, inviten al Pitbull para que haga del baño en la estrella de Donald Trump. Abramos la lista, cerremos la lista y unamos los votos. 12 votos a favor. Señorita Ramírez. El señor McAllister, el asunto número 14, por favor, pasen adelante. El asunto número 14. Quédese en el tema Harbison. Pongan a todos los urbanistas en el L, incluyendo, perdón, limitados. Eli Pro, no es ético, millonario. Está con confusión con todos los urbanistas en contra de las víctimas inocentes como yo, porque ellos constantemente están rentando viviendas de bajos ingresos a todos los pandilleros y a puercos que eventualmente traen el valor de la propiedad. Nuevamente, ustedes ven esos urbanistas de millonarios que no tienen ética y quieren se cobrarte con esos carteles latinos para ofrecer viviendas a todos los espantos mojados, a todos los pandilleros mexicanos y la presión en sus negocios. Y para atraer, dejar robado de los puertos de Los Ángeles, nosotros como americanos, toda la clase media estadounidense no tiene trabajo y están en las calles, incluyendo nuestro ejército, veteranos del ejército de los Estados Unidos. ¿Cómo puede ser eso posible? Pasa siendo ciudad a pandilleros de porque ellos no tienen bajos recursos, son pobres porque tienen mala karma, ellos son pobres porque tienen una karma. Y ellos traen el valor de las propiedades en todo, es de bajos ingresos y viviendas que no son asequibles. Pongan esos espantos mojados donde pertenece, allá donde llegaron. Por eso estamos votando Donald Trump para deportes, estos espaldas mojadas, y sáquenlos de aquí. No está hablando en relación a este problema. Ya no tiene, señora McAllister. Está distrayendo la junta porque no está en el tema. Señor McAllister, la sala es de usted. Buenos días, concejal. Estoy en que entra, me pongo el asunto número 14. Ya ve que estamos tirando más dinero en las viviendas. Desde que llegué aquí empezaron a poner dinero en cualquier parte y la gente todavía está en las calles. Yo pienso que el dinero de los precios va en sus bolsas, $400 y 27. ¿Dónde? ¿Dónde están las acciones de viviendas y esas unidades de vivienda? Tenemos sin problema con los extranjeros viviendo en las unidades, por eso tenemos blancos y negros viviendo en la que viven en la calle. Cuando me dicen, ¿y dónde están los ilegales? Porque está, yo no sé por cuánto dinero gastan en este problema de desamparados. Si usted no tiene un acordatorio que los inmigrantes ilegales no viven en una vivienda subsidiada para el gobierno, vamos a tener millones de más estadounidenses en la calle. Nadie presenta esto. Voy a las juntas de vivienda, no dice nada acerca de los que viven en casas asequibles. Digamos, viendo esta sala y se quejan que se dejan a unos extranjeros ilegales que no hablan inglés cerca de donde vivo si tienen algún problema. Nosotros debemos presentar esto. Todos desamparados pasan bajo los demócratas. Les pido a los americanos que voten a los republicanos. No, uno por los republicanos, vete acerca de los asuntos. Y el asunto es Donald Trump va a ser ilegales de este país. ¿Qué decía el tema? Ahora hay otra cosa, $540,000 es mucho dinero. Es mucho dinero y hablaré eso un poco después. Pero reduzcan eso a $20,000, todo lo que necesita un poco de gente. Y a lo que tiene que ver estos judíos, gracias, vamos a presentar esto. Preparémonos para votar en el asunto. Abramos la lista, cerremos la lista y unamos los votos. 13 votos a favor,
Vamos a continuar el asunto número 16. Tengo la señorita Pierman y el señor Walters. Señorita Ramírez, ya se le acabó el tiempo. Señor Pierman, por favor, pase adelante al asunto número 16. Muestra nuevamente aquí el número 16, que la gente tiene peligro allá porque la gente no se puede defender y tiene difícil y la gente les va a balacear. Ellos van a pensar dos veces en disparar a las personas y ellos piensan que Obama, por favor, les dispare de regreso. Y es por eso que yo creo que en los derechos de segunda vida, y Donald Trump está en la segunda vivienda, no vamos a poder, las personas que agarran lo suyo, no vamos a poder encontrar a estos porque estas personas nadie quiere convocar y nadie quiere decir lo que es la gente, lo que saben, porque toda su familia va a ser asesinada. Van a ser asesinadas y algún ser querido va a ser asesinado. Ustedes no van a tener recompensas porque necesitamos tratar de encontrar cómo deshacernos de estos. Las personas pueden tener el derecho para defenderse a ellos mismos. Voy a dejarlo a un minuto. Muy bien, gracias. Señor Walsh. John Walsh, lugar de www.hollywood.org. Otro problema de recompensa de $50,000. Ustedes, yo pienso que tienen una recompensa en los últimos 20 años. Todos saben. Es un suicidio. Que van los policías checos, le dicen a los pandilleros y los pandilleros te asesinan. Usted no. Las personas que te delatan van a tener su recompensa. Van a tener lo que merecen. Las personas que se delatan van a tener su merecido. Vaya ahorita a Snitches Get Stitches y vea que hay botones y que tú puedes comprar todo. Las personas que delatan tienen lo que se merecen. O les cortan su garganta. Es una broma. Es una broma en esas víctimas. Es una víctima el señor, de su familia de Beltrán. HollywoodHighlands.org. Muy bien, gracias. Preparémonos para votar en este asunto. Abramos la lista. Cerremos la lista y unamos los votos. 13 votos a favor. Continuemos. El asunto número 11. Señorita McAllister. Señor Walsh, en el asunto número 11. Señorita Pierre, acerca de las firmas, tenía fortuna de conocer a un hombre esta semana que tenía la petición de la ciudad y hablamos como por 20 minutos. Tenía impedimento para los jóvenes que estaban encerrados, que tienen una prioridad por los impuestos y ponerles en la boleta de volar, de volar impuestos para los desamparados y ricos. Vi la petición. Es ridículo. Usted quiere más dinero, pero usted no ha dicho una palabra acerca de los indocumentados ilegales y cuánto dinero vamos a tener esos judíos fuera del departamento legal. Necesitamos 100 abogados. Es en el tema. $185,000. Eso es mucho. Vi al hombre, le pedí cuánto le están pagando. $3 por fin. Vamos. Ustedes tienen $100,000 para pagar a esas personas. $3 cada uno. Necesitamos ese dinero. Les pido cuánto sí me necesito. Y dije que $60,000. No tiene razón. Por favor, pongan esos diferentes fondos. Eso no. No tiene que ver nada. 60 mil firmas y obtiene, era $1. Ustedes darles un incremento, un aumento de $3. Y entonces tienes $80,000 para gastos administrativos y de oficina. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Yo sé acerca de en la oficina en Chicago. Hay gente que se sienta y verifican algunas de las firmas que la gente viene a esas direcciones. Esos son $80,000. Toma como una semana. Vamos. Yo veo los números porque soy maestra de inglés. Veo mucho de pérdida y necesitamos parar esta. Y es una diferencia de una persona de acerca de 18 años. Lo que se espera. Quédese en el tema. Gracias. Señor Walsh. Decía la señorita Pierman. El señor Previn. John Walsh de Was Confidencio. Bien, Wesley Corey. Esto es los fondos de una petición de una boleta. Una única boleta cuenta todas las boletas, no al azar.
Ellas no van a conectar más de 300 o 400. ¿Cuánto va a costar? Véanlo ahorita, 185 mil dólares. Otros como se necesitan y 80 mil dólares. Van a gastar un cuarto de millón de dólares de eso para verificar algunas firmas. Es como 50 mil dólares por firmas que van a estar revisando. Es por eso que tenemos aquí todos ustedes aquí. A lo mejor concedió. Concedió. ¿Quién va a tener estas bases que se necesitan? Vamos a ver la firma. Muy bien. Dame 10 dólares. HollywoodHighlands.org. Muy bien, señor Premier. ¿Le sigue el señor Previn? Sí, este es otro gasto que no vale la pena. Gastar todo ese dinero en para ver una cantidad reducida de esas viviendas asequibles. Y están poniendo una petición de todas las para meter a todos los. Estoy seguro. No sé. Yo que no sé las peticiones. Si tienen ciertas ventas, que entonces van a tirar y entonces les van a prestar un cheque a la gente que son pobres, que están haciendo peticiones. Yo no trusto cómo vayan a hacerlo, pero si es algo que ellos les gustan, y a lo mejor no van a realizar sus peticiones por su puerto, viviendas asequibles para meter a todos ilegales extranjeros y ciudadanos estadounidenses para que no tengan vivienda. Mientras tanto, estamos gastando mucho dinero haciendo eso para que cuidemos a las personas. No me gusta la verificación para que me vean, va a estar muchas personas, mucho dinero durante estos salarios generales para. Desafortunadamente, pasé un minuto, voy a continuar hablando. Los salarios, se necesitan ciertas personas que están haciendo bastante bien ya. Ellos van a estar obteniendo bastante dinero, les van a dar bastante dinero para que ellos puedan agarrar una cantidad. Totalmente estoy de acuerdo con John Walls, de 20 actos de nuestro alrededor que estuvieron en relación a los extranjeros ilegales. Ellos quieren hacerlo más fácil. De cualquier modo, la verificación, yo pienso que están gastando su tiempo, van a revisar una cantidad y van a gastar de más, y por eso nuestra ciudad está en un problema. Señor Previn. Sí, buenos días, presidente Wesson. El consejo soy Eric Craven del distrito de la ciudad número 2. Eso sale de las normas y las elecciones del Comité de Gobernabilidad que fue dirigido por usted, el presidente de la misma, el señor Krikorian, que estaba tomando un papel importante en la Junta del Vecindario. Es un segundo pedimiento en relación a los fondos. De estos, algunos fondos para asegurar que la firma, el proceso de firma, agregación de firmas es completamente en orden y fundado probablemente. Es lo que va a cambiar un poco de dinero de esa manera, pero verdaderamente es a garantizar que el secretario de la ciudad verifica las firmas en varias propuestas. Es lo que necesita hacer el trabajo. Obviamente, la verificación de las firmas no puede ser fundada, tiene que hacerse apropiadamente, claramente. Si, por ejemplo, una firma está no es apropiada, en el caso de James Cullum, que firmó una mujer Amtrak en el consejo de la ciudad del Studio City, usted puede ver en Los Angeles Times que así esa decisión se ha denegado en relación a las juntas. El punto es que este es un proceso muy, muy importante. En cualquier sanción para seguir adelante en relación a las firmas fraudulentas, alguien está robando la luz y alguien tiene que seguir. Y obviamente solicito que eso suceda. Me siento muy mal que alguien estuviera de acuerdo para permitir este tipo de actividades. Yo pienso que es inapropiado y le pediré, no está hablando acerca de Los Ángeles, que pase a Los Ángeles para el tiempo apropiado y haga modificaciones y lo tenga. Quédese en el tema, señor Prega. Me gustaría estar en el tema. Gracias a ella. Que tenga buen día. Preparémonos para votar en este tema. ¿Abramos la lista?
Cerremos la lista y unamos los votos. 14 votos a favor. Continuamos en el asunto número 13. Señor Watkins. Señor Hutt. William Taylor. Por favor, pasen adelante. Buenos días, consejo. Son Tim Watkins del Comité de Acción de la Comunidad y en enero de 2016 me lancé lo que es una iniciativa número 2, es mejor que vea para justicia del medio ambiente. Y esto veo los efectos del aire, de la tierra y del agua que han sido contaminados y cómo afecta la calidad de vida para los residentes de nuestra comunidad. Y con mi enfoque en el agua, he estado haciendo un proyecto de ciudadanos, el obtener donantes que traen agua y botellas que tienen de su agua, y entonces etiquetan la botella con su día y la fecha y la dirección. Y esto es la primera respuesta de los ciudadanos. Tengo aquí agua que muestras que varían los colores. Tengo una aplicación que estaba tratando de validar porque esto llegó de frente de la calle de Jordan Down, y se me dice que hay muchos residentes que tienen el mismo problema y que todos están continuando para tener artefactos para filtración del agua. Yo pienso que no es una respuesta apropiada para un problema que debe resolverse del punto de vista municipal. Yo no sé de la fuente de esta agua. Aunque no tengo dos botellas para mostrarle, relacionadamente vino de un residente que está trabajando para el tráfico adicional de los vecindarios. Este grande es muy problema en todo California. Escuchamos de que hay asuntos con quebrantos de mal prácticas. Y tenemos que hacer un trabajo mejor a nivel municipal y garantizar que los recursos no únicamente es para presentar agua segura de las fuentes, pero asistir la seguridad a los usuarios que tienen infraestructura segura, que es un programa. Muchas gracias. Si puedo tener a la señora Hart, gusto de verle. Buenos días, presidente Wilson y miembros del consejo. Mi nombre es Henry Hart, el director del distrito para el senador, el 3, que representa el 35 distrito, que es Ivy City, de Los Ángeles, San Pedro, Watts y Wilmington. La senadora Hall está respaldando el pedimiento por el concejal Harris Dawson y Buscaglino para garantizar que la comunidad de Watt en el sur de Los Ángeles tiene acceso a agua dispensable y saludable. Este sábado el senador Hall tuvo un town hall con 100 residentes para conversar las preocupaciones medioambientales del vecindario. El senador Hall estaba asombrado de la calidad muy pobre del abastecimiento de agua en Watts. No es aceptable para cualquier comunidad de Los Ángeles para permitirles a que sus residentes tengan que depender en aguas embotelladas porque el agua de la llave es potencialmente insegura. Concejales, es tiempo de actuar. Senador, su respaldo para este pedimiento y en acciones necesarias para garantizar que los residentes de agua tengan acceso a agua para tomar limpia. Siguiente orador. Buenos días, miembros del consejo. Es mi primera vez ante ustedes. Voy a tomar esto como un momento de educación de lo que he escuchado anteriormente. Quiero que es respetuoso y agradecer a mi representante, al señor Buscaglino, por ayudarme a navegar durante este asunto. El asunto era de agua limpia, agua, departamento de agua y luz. Hace 4 meses, del día del reporte que la Junta Estatal debería de reportarlo. Cuando averigué y tuve que hacerlo yo mismo, me di cuenta de que hay una citación de 14 páginas emitida a la ciudad, en todas las escuelas de mi área que tienen el servicio del pozo de 99. Las escuelas que hay, son unos 5 o 6 sabían del aviso, y uno de cual sabía aún está dando a los niños aguas en botellas. Personalmente yo, mi esposa entiende de las veces 10 veces. Por la noche tengo un nieto
Pero nos bañamos con la misma y me he dado cuenta que fue enviada, que no estaba clara. Y cuando hablé con los representantes, no estaba claro. Por favor, tráiganos aquí para que podamos hablar con ellos y averiguar qué es lo que verdaderamente sucede. Porque cuando tiene una citatoria de 14 páginas, solo gasta $1,000. Yo pienso que eso es una opción de cachetada, un saludo de mano. Verdaderamente, y la gente que tome esa agua en esa área, que yo incluido yo, no está justo. Estoy pagando por algo con una calidad muy mala y peligra, en mi opinión, la seguridad pública y la salud al negar lo que sucede. Gracias. Tenemos a Roxana García. Buenos días. Mi nombre es Roxana, soy representativa del campo para el señor Gibson. Primero quisiera empezar a agradecer al señor Harris Dawson para convictar un impuesto de la pompa del agua del pozo. También represento esa área. Solo quería seguir con el señor Hedehart. Estábamos presentes ahí el sábado cuando hicimos la reunión del medio ambiente. Este tipo de eventos que están sucediendo no deberían estar sucediendo. El agua contaminada en Wasen, las que sonríe, es imperativo para nosotros, para garantizar que estamos asegurando para la comunidad, por las cuales son más susceptibles para racismo del medio ambiente. Tenemos que respaldar las comunidades de color y aquellos que tienen desventaja, y la ciudad que se merece en la misma agua para beber, y aquellos que viven en el área del West, Beverly Hills, agua para tomar, y aquellos que viven en Watts. Estoy aquí para garantizar que tenemos unas agencias públicas responsables, y muchas gracias por su tiempo. Muy bien, señor Buscaino. ¿O quieres, señor Harrington? Estoy de acuerdo. Si no se presta, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a aquellos que llegaron a declarar y gracias al señor Buscaglino por ayudarnos con este pedimento. A mediados de abril, mi vecino recibió la notificación del Departamento de Agua y Electricidad que había habido un problema con uno de los pozos y los servicios del distrito número 8 y 15 en el lado este de nuestro distrito. Estábamos alarmados un poco por lo que acabó la mal práctica que se dio en enero. Recibimos un aviso en abril. Ahora les pedimos a los representantes del Departamento de Agua y Electricidad para que se unan y que nos den una explicación. Mientras tanto, entre el tiempo de que el concejal, miembro concejal, hicimos este pedimiento, había una audiencia. El sábado, los senadores asistieron, donde los residentes trajeron botellas de agua. Esta es de del 30 en la calle Success, en la calle Watts, donde es lo que viene de su agua de la llave, a lo mejor relacionada, a lo mejor no es, pero hoy estamos pidiendo para que tengamos una explicación que más podamos, para pedir al departamento de agua y luz para que les puedan hacer y contestarles en esta ocasión. Le estamos pidiendo a Mary Adams, asistente de mayor rango, y Albert Castella es el director de la calidad de agua. A lo mejor antes de comenzar, me gustaría reconocer al señor Buscaino. Gracias, señor presidente, y gracias, señor Harris Dawson, por su asociación en este asunto crítico. Colegas, el agua, el recurso más precioso. Cuando hay una amenaza a la calidad de agua, hay una amenaza de salud pública. Déjeme ser claro. Hemos aprendido bastante del señor Michigan, pero nosotros no somos Flint, Michigan. Estoy contento de ver a nuestras comunidades que se presentan asociados en el gobierno estatal. Señor Watkins, señor Taylor, gracias por su presencia, estar aquí en la alcaldía de la ciudad. Si puede tener el departamento de agua frente a nosotros, quiero saber, mientras yo sé que este asunto ya sea tratado, me gustaría, como incidente, va a pasar la pérdida en primer lugar. ¿Cuál es la causa de la mala práctica y cuál la acción que está tomando el Departamento de Agua para garantizar que esto no suceda nuevamente? Y últimamente, por favor, denos la razón por qué la demora a la comunidad. Gracias. Gracias, maestra del sistema de agua. Primero me gustaría
reconocer que el agua que tiene la botella está en una no son aceptables y tenemos este asunto muy serio. Hay dos asuntos que están sucediendo. El primero es en relación al pedimiento de lo que era el pedimiento, el fracaso de la coordinación. El siguiente asunto es del agua que está sucia, que estamos viendo, y en la misma parte del pueblo, pero todos son relacionados, pero me gustaría presentarlas ambas. A mediados de enero tenemos una pompa que abastece el agua que viene de nuestros pozos. 99 son los pozos que alimentan el área de agua y parte del pueblo y algún sistema subterráneo para el centro del sistema de Los Ángeles. Esos pozos, junto con otros pozos y otras agencias, son lugares ricos en metal, exactamente del suelo. En enero tenemos una bomba. La estación está monitoreando de una locación en las cascadas de agua, porque la manera que el sistema de agua se fijó, un operador encargado en aquella ocasión no se acercó cuando entró. De la manera, las regulaciones que se llama la norma de las aguas del suelo, un fracaso del sistema de agua y el tratamiento en relación tiene que ser limpio, y el agua de la tierra riqueza para defensación, realmente en algunos años hay un proceso de cuatro aguas para que esa conexión se trabaje otra vez. En esta causa, la alarma no reconoció, no se reconoció inmediatamente, había una demora de 2 o 3 aguas de reconocer la alarma. La investigación casi se completa y por qué sucedió y por qué no pudieron verificar el sistema de verificación. Hay muchas alarmas que se presentan y a menudo es una alarma de un operador, la facilidad y otras cosas. Estamos trabajando para diferenciar las alarmas de las que son más importantes que otras, que están de alguna manera destacadas. Cuando el agua no se reconoció, un operador del tratamiento, un trato llegó después de 4 horas al lugar, lo que hubiera sido lo que se permitió por la ley, pero cuando la reemplazó, la bomba, para el servicio de la bomba, tocó como 1 hora, hora y media, para el residuo llegar al nivel. Y de esa manera, considerando que para el lapso de 4 horas para la calidad de agua en esta causa, tomó como 6 horas para que se llegara nuevamente. El incidente que indiqué, el sistema como el tamaño de nosotros, las cosas se rompen y fracasan a menudo, y a veces la falta es la respuesta de un fracaso de nuestra parte. En términos de arreglar esto, estamos revisando todos los protocolos con los operadores para garantizar que las alarmas están presentadas. En términos de orden de prioridad, estamos trabajando para destacar esas alarmas con señales y que no presentan necesita cantidad de tiempo que para que medidas sean remotamente enviadas a un operador de alto nivel. Para que tengan una redundancia, en algún momento hay una empresa de humana, alarmas eléctricas, en una estación monitoreadas, alguien que lee eso y les convocan a alguien en esta casa del hogar para enviarle a esta persona. Fue responsable para llegar a un asunto de menos de media hora desde su casa al hogar para dar la coordinación para que se presente y la ponga a trabajar nuevamente. Para las caras de demora, que esto no fue reportado como consecuencia, el por qué no se había reportado como un incidente fuera de del tiempo de las 4 horas, o hizo de 4 horas, nos dimos cuenta hasta que hicimos una auditoría y pusimos una auditoría de calidad de agua, reportando que lo mandamos al estado, y en ese momento nuestro científico estaba buscando la información de la calidad de agua y notó ese lapso que excedía la asignación de 4 horas. Estamos viendo con el departamento de salud y el departamento de tomar agua y te ofrecimos que ofrecieron lenguaje que debe de ser enviado en cierto tiempo y normas para darnos cuenta dónde divulgamos la información. Es un examen para no alarmar al público. Subsecuentemente, monitorear el sistema está mostrando que no tenemos acción en los problemas de calidad de agua, pero había un fracaso de proceso y podemos estar apropiadamente para que ellos estén al tanto de eso. Tiene una pregunta. Entiendo. La coordinación del fracaso pasó por casi por 6 horas. 4 horas, y a ver, cada diferente puede ser 15, una asignación de 15 minutos. Las condiciones muy diferentes, a lo mejor un tiempo de 4 horas para que se reempiece nuevamente. El agua durante ese periodo
era salud y monitoreamos esa área regularmente y estamos monitoreando y pasó todos los análisis, las muestras. Obviamente estabas al tanto de la alarma. Enviaste un aviso para las agencias estatales, científicos, para garantizar que es una alarma legítima y en ese punto, cuando se conoció que no era legítimo, una alarma es cuando un aviso a la comunidad. Y lo que hacemos, en ese caso, cuando el alarma se descubrió, de alguna manera, entre otras alarmas que se den cuando se descubrió, enviamos a nuestro propio personal para el lugar. Para inspeccionar, queremos asegurar para llegar ahí lo más rápido que se pueda. Normalmente hubiera sido más rápido de eso y hubiera empezado la bomba nuevamente. Y en un marco del tiempo y no hubiera ningún problema. Verdaderamente es un asunto de tiempo en términos de la duración para responder al asunto. ¿En qué momento la agua es insegura al tomar cuando fracasa el sistema de acuerdo al sistema de clorina? Toda la agua tiene que ser desinfectada, el agua de la tierra. No se le pidió que fuera desinfectada ella misma hasta que los. Actualmente, la fiscalía adoptó nuestra planta de tratamiento, no plan de desinfectación, hasta hace un año y medio. Parte de ese punto, siempre tenemos el agua desinfectada que viaja durante el sistema de las pipas para que no haya ningún problema en las pipas. Se revienta una pipa y en relación a la protección es del agua de la superficie. Cuando se desinfecta, tiene que estar el tiempo ahí. Porque usted puede te preocupa por la contaminación de la bacteria y el agua que en el subsuelo es en relación que no tiene salud de las bacterias. Es un cambio en la regulación en los últimos años en relación acerca del subsuelo y del pozo. Los pozos actuales, ¿cómo están? El siguiente asunto acerca del agua que está sucia. Están operando con un problema desde que esta bomba se reemplazó. Y normalmente continúan operando de esa manera. Este asunto en los pozos mismos, en lugar de la desinfectación de las aguas para que fuera el sistema. Cada que se hace servicio a los pozos, por lo menos uno por semana, o a lo mejor más seguido, estamos haciendo visitas más frecuentes para asegurarnos que el sistema está funcionando. También quiero mencionar que esta es una de las partes para el comercio de cloro, la razón que permanece en clorina es porque tenemos unos establecimientos que construyeron, porque tenemos un nuevo abastecimiento de agua y no es efectivo para el resto del sistema de clorina. Ese proyecto viene por una junta que va a empezar en la construcción de enero, en la construcción de junio. Y eso, cuando vamos a cambiar el sistema de la clorina y vamos a mejorar todo el sistema de tratamiento y de monitorear en esa área. Gracias. Antes de que continuemos al agua sucia, vamos a hablar acerca de la notificación. ¿Puedes hablar un poquito por qué sucedió eso? Que a menudo es típico en el sistema que hay una resquicio legal de dos personas. No, este es típico y no es aceptable. Normalmente, en los informes de la mañana, un incidente como este se hubiera reportado inmediatamente en la mañana, lo hubiéramos reportado al Departamento de Salud y obtener acción para el público, mantener una publicación para el público inmediatamente. Es algo que se presentó, no se informó, no se reportó inmediatamente cuando fue. El más después, posteriormente. Cuando encontramos antecedentes que tenemos un resquicio legal en tratamiento, llamamos al departamento inmediatamente para cómo llevar esto, porque cualquier caso como ese tiene pautas y prescriben exactamente lo que están como una medida de seguimiento. Esto no fue normal para no obtener algo que se reportara. Hay dos fracasos: el fracaso de redactar y encontrar, el fracaso de hacer notar para que los managers y tomen acción. No es algo normal. Cuando un alarma se desencadena, esto sucede. ¿Cuál es la razón por qué? Parece ser no hay ningún problema con el agua necesariamente. Un sonido de alarma. ¿Qué significa para todos ustedes? Es decir, una alarma de poco de clorina. Tenemos unos aerosoles. Cada que tenemos uno en todo el sistema, cuando el residuo va arriba, tenemos una bomba que llena. Parte más agua más con clorina o que está debajo, tenemos que poner una alarma basada en los residuos de clorina. En el momento de que la alarma suena, a lo mejor no puede saber qué es la causa de la misma.
Pero vas a ver que hay un problema con la dosis. Cuando una persona llega y analiza, en esta casa trajo una bomba de respaldo. Para anunciar a las aguas sucias, tenemos cuatro escuelas. Una del Consejo de Ciudad número 15 y el de número 8 y 12 aquí en el municipio, donde la escuela ha tomado un paso para apagar el agua completamente y traer botellas de agua. Y tenemos varios reportes del agua que está sucia. ¿Puedes hablar de eso un segundo? ¿Y qué van a hacer para ver que, decir, hacer eso? El agua sucia no tiene que relacionar a la clorina que está pasando en este momento. El primer asunto que tenemos recientemente en relación a agua sucia en febrero. Y esto fue en la área de Jonestown. Típicamente, en muchas áreas del pueblo, tiene altos niveles y si hay un sedimento como resultado de la alta velocidad y mucho tiempo tienes agua sucia. Es la primera indicación que nosotros fuimos y revisamos el sistema porque tenemos bastantes llamadas después de ese incidente. Básicamente se restablece nuevamente. Comenzamos una semana, el jueves, se notificó por el centro notificado de la escuela acerca del problema, inicialmente una escuela, dos escuelas y después cuatro escuelas. Fuimos el jueves, llamaron el agua sucia. Esta es la primera vez que nos ha reportado que de esa naturaleza. Analizamos el examen el viernes, aunque no vimos la suciedad. Uno de los problemas de las cosas de agua sucia es, y a menudo puede ser el agua, y entonces se restablece nuevamente. La analizamos el sábado y el último martes, este segundo, reportamos nuevamente que el agua mete los calidades de agua, este asunto, con este color. En ese momento se nos hizo parte de la ciudad que ella se nos ofrece agua embotellada. Nos dimos cuenta la semana, fin de semana, que estaban ofreciendo botellas de agua. Vamos a hacer abastecimiento de agua también. La fuente del agua sucia, cuando teníamos problemas que estaban en línea, había muy agua sucia en el sistema, cada mente con alto nivel, agua sucia y contaminada. Tenemos un proyecto, el tipo del mundo, que le ofrece un área de cemento dentro de las pipas, que son pipas viejas, y ese remedio general de esa situación. En ese momento, vamos nuevamente a los 2000, la suspendemos, estamos haciendo el programa de vaciamiento porque ya están las pipas. Pero reconocemos ahora que probablemente hay bastante cerme que se construye en el área del agua de los metales. Hay de asunto, uno sabemos de dónde viene, hay una posibilidad que estamos obteniendo hierro, ajá. Y si necesitamos algún tratamiento adicional, ahí, pero es posible también que proviene de las pipas que ya están oxidadas o probablemente alguna contribución de plomería de casas viejas, especialmente las casas la plomería galvanizadas. El sistema de agua detrás de este asunto que comienza el día de hoy, vamos a estar sacando todas las pipas del agua, si no vamos a limpiar todas esas áreas de nuevas pipas. Fueron sociales en 90, algunas áreas que no se han puesto las pipas. Tenemos nuevas pipas y la mayoría de ellas van a la ciudad, pero aparentemente tiene seremen que necesita salir. Vamos a hacer un programa agresivo de sacar toda el agua, tomar muchas semanas para empezar la fuente y vamos a notificar a todos los residentes porque si estamos sacando todo el agua durante el curso de sacar todo el agua, vamos a sacar todo el agua y no vamos a parar hasta que se resuelva el problema y vamos a ver ¿qué fue lo que hizo todo esto? ¿Y un periodo de qué tiempo va a suceder ese periodo? Si están en enfoque que tomará un mes o más, vamos a empezar lo fuerte y asegurar que cualquier punto más alto vamos a agarrarlo porque vamos a usar la parte de abajo y traer más. Pero también estamos buscando la naturaleza y analizar cuáles son la fuente potencial y al mismo tiempo de sanos del sistema. Esto era antes que hacíamos todo el sistema de agua, pero ya que pusimos el cemento, es algo que no vemos regularmente ahora. Aparentemente lo que estamos viendo en el agua, el hecho que el vaso de agua está sucio y que nos suspende, nos dice que ya que la suspensión no está fijada todavía. Eso nos dice que tenemos que hacer acerca de hierro en los pozos. Tenemos un programa de corrosión más largo en la ciudad en esta área. Alimentamos
alimentamos el Westerly y las áreas de Halleworth, pero el sistema más largo que está en esta área del pueblo para proteger la calidad de agua. Queremos asegurar que hacemos cambios de recursos para no causar ningún problema en el proceso. Excelente presidente, si no hay nada, nos gustaría que esta cita se aplace para el 24 de junio para que escuchemos nuevamente acerca de este proceso que acaban de prestar. Continuaremos eso el 24 de junio. Gracias por su informe, señor Brew, para una introducción. Muchas gracias, señor presidente. El día de hoy tenemos algunos invitados que tienen el honor. Me gustaría para los estudiantes, nuestra madre de la escuela primaria, que se paren. Bienvenidos. Están en la televisión, para que le digan a sus papás que están en la televisión, díganos a sus papás. Y es uniformes bonitos. Les acompaña su maestra, la señorita Elizabeth Westendorf. Padres y asistentes, ellos vieron su gobierno local. El día de hoy no es solamente lo que vean, no es lo que ven y lo vean en la vida real. Gracias por venir. Que tengan buen día, que tengan buen viaje. Y gracias por venir el día de hoy. Y nuevamente, por favor, denme un fuerte aplauso. Por favor, pongan la cámara una vez más. Ven, saluden a sus papás. Bienvenidos a la alcaldía. Continuemos en el asunto número uno. Me gustaría traer a Andrew Carroll. ¿O Caris? Andrew. Usted está aquí en la sala, por favor, pase adelante. Señor Bonnet, que por favor, vamos a dar al asunto número 2 inmediatamente. Sí, señor presidente, comendador, después de la habla. Hay una solicitud para aplazarlo por 30 días para el 30 de junio, el asunto número A, B, C, D, G y M, sin ninguna protesta. Sí, señor. Sí. Hablé con el Departamento de Seguridad y Construcción, el señor Christian, que estaba aquí. Él está de acuerdo para aplazar el asunto por 30 días hasta el 8 de junio. Muy bien, sin ninguna protesta. Muchas gracias, señor McAllister. Le sigue el señor Pierman. ¿Es el asunto número uno? Sí, señora, tenemos 18 embargos. Oye, yo que es martes, a lo mejor tienes 50 para el fin de semana, es mucho. Tenemos que hacer algo. Primero que nada, toda persona que tiene un embargo, lo traemos aquí a la alcaldía y se junta con algunos representantes y se nos arreglan las casas sin ningún costo. Dos, necesitamos autobuses, voluntarios o trabajadores que les paguen para la calle, para la esquina y levanten a todos que están viviendo en la calle. Para tener los ciudadanos que viven, tengo una fotografía de ellos que viven en el agua. Tenemos gente que viven, no sé si es una gente de corazón malo, que viven las personas y usted conduce a sus casas. Necesitamos hacer algo, necesitamos que nadie esté en la calle. Las personas que tienen problemas mentales y mandarlos a los hospitales, muchos de ellos no están. Gracias, señor McAllister. Señora Pearman. Estoy de acuerdo con ella. Necesitamos poder sacar a la gente de las calles, especialmente a los ancianos, a los niños. Eso es terrible. Mientras tanto, tenemos todos esos embargos. Tenemos como 14 embargos que lo hace difícil en las personas que solo quieren. Yo sé que lo que ellos hacen, ellos tienen lugares pequeños que recogen, los árboles están aquí, esto está muy alto y todos estos quebrantos que ellos inventan y ellos empiezan a multarlos. Cuando no pagan, les ponen recargos por pagar tarde. Mientras tanto, las grandes corporaciones, los negocios, cuando hay unas cosas que están, no pagan y alguno lo hace, entonces
y tienen mucho, y nosotros necesitamos parar, tratar de encontrar una manera de que se paguen esos embargos, son legítimos, y traten de trabajar con las personas, pienso que tengo cuatro más, después de un día, y espero que ellos presenten alguna respuesta. Lo que yo creo que la gente verdaderamente, si ellos deben, quieren buscar una mano, solución de cómo pagar esos asuntos. Si ellos tienen un quebranto para pagar esta cantidad, y deberíamos de tener una cosa donde ellos ayudan a pagar estos, y para que nosotros tengamos todos esos embargos, y a lo mejor vayamos y vamos a una junta y digan, ¿dónde está el embargo? No hay ningún embargo, porque a eso va a ser la buena idea. Cuando la gente trabaje cada uno, ni siquiera me necesitaré enfrente del Consejo de la Ciudad. Gracias. Preparémonos para votar. Abramos la lista, unemos la lista y unamos los votos. Secretaria, ¿se nos lleva a dónde? Comentarios públicos generales. Sí, la señorita Patricia McCall y el señor Wash pueden pasar. Le sigue la señorita Ramírez. Ese es comentario público. Este tenemos, es el distrito más largo en el país. Y el hecho de que este consejo de la ciudad no tiene ningunos tratos con el sistema de la ciudad es ridículo. Les digo, yo enseñé en el sistema unificado de la escuela. A veces me decían, señorita Magali, ¿se me puede decir por qué agarré $500 en deducciones de mi cheque de organizaciones que no tengo? El hijo de la ciudad está robando mucho. Y ellos saben que los maestros están espantados de hablar porque tienen esta cosa que los despiden y después de los contratos tienen temor. Soy una persona de información, la gente que está escuchando, ellos saben de lo que estoy hablando. Tengo la información, las presiones de la ciencia local de Street ha hecho en el Consejo del Retiro. Van las presiones de la información y cambian la información. Es ilegal, tengo prueba de la misma, están robando millones. Quiero que el consejo se implique con los secretarios porque esos maestros votaron y hicieron millones de votos, y los niños y parientes y amigos necesitan esos votantes. Señor Wash, le sigue el señorita Ramírez, siguiente la señorita Pierman. John Wash, Hardware Highlands.org. Señorita Harris Dassen, ¿usted está sorprendido de que cuando el agua envenenada en Watts toma 3 meses, es por el color de su piel? Si usted es blanco, está muy bien. Si usted es negro, pero si es negro, es quédese atrás, quédese atrás. Cuando un vecindario de judíos, donde el agua está envenenada, había sido arreglada en un día, en un maldito día. Baños de géneros neutros. Necesitamos baños para géneros neutrales. Cada baño en este edificio tiene que ser género neutro. Invitamos a todos para que vengan aquí y se orinen, porque los baños de género neutro, si ustedes no quieren baños de género neutro, cuando estoy hablando, contradice lo que estoy diciendo. HollywoodHighlands.org. Señorita Ramírez, sigue el señor Spearman, señor, después el señor Previtt. Me gustaría reportar un pandillero hostil. Yo pienso que es cuando soy negligente, que estaba sacando la alcaldía y casi me chocaba. En la calle 5T de David 866, gracias de la placa con ventanas. Me gustaría que ganara por los pandilleros y otros bastardos. Y mi nuevo carrito de compras. Gasté bastante dinero, todo mi dinero, en reemplazar todas mis propiedades dañadas como una desamparada y una víctima que las echan los pandilleros. Déjenos para la violencia. Paremos que nos acechen los pandilleros y todos los predadores y que nos saquen de las calles, porque estamos expuestos a la verdad, y es traerlos y toda la producción que están, porque hay un gobernante en los pandilleros y en los carteles en la ciudad. Traemos a Donald Trump. Gracias, gracias, señorita Pierman, señor Previtt, y Dan. Gracias que Donald Trump para que haga a Estados Unidos grande again. Para que la muerte cambiar el vicio. No estoy en contra de dejar. Yo sé que conozca a todos
en ayuda a los hispanos. Estoy en contra del costo, falta de millones para cambiar el billete de $20, especialmente que se duplique. No ayuda a los estadounidenses, a los negros. Tenemos trabajos, oportunidades, escuelas, calles, mejores casas, escuelas. Puedo continuar, no cambiar la cara o la parte trasera de los billetes. ¿Quién está en el billete de $1? Muy poco aprenderemos a Harry Tubman. No es una. Obama no le importa acerca de los estadounidenses negros. Empecemos a Obama, a Hillary y a Kerry por crímenes que han cometido, si hagamos justicia apropiada. Digan que Donald Trump se deshaga del Obamacare, Medicare, las pague las medicinas que no ha cambiado. Gracias. Si siguen, señor Previn, Dan, señor Richardson, Jacqueline Richardson, por favor pasen adelante. Sí, señor. Buenos días, miembros del consejo. Como estaba la semana pasada, tenía el artículo me visto a la ciudad en City Watch. No sé si las grandes. Entonces, esta mañana, nuevamente, mi nuevo artículo es el número uno que se ha leído más en City Watch LA. Se llama Cancelar, Racionalice el bambuzo de animales del alcalde. Ese no, el que el artículo que se ha leído más en City Watch LA, publicado by Snipe. Y les voy a dar esta cita para que la gente que vea entienda. Cito: una de las historias más tristes de la historia es si se llama bambuzo, para que requiere cualquier prueba. Bambuzo ya no son interesados en City Watch LA. El siguiente artículo va a ser acerca de la relación de tortura con el señor Wesson, con primera enmienda. Gracias, la promesa. Ya se le acabó su tiempo. Señor Richardson, Jacqueline Richardson. El centro de Los Ángeles va a estar bombardeado el 11 de septiembre del 2001. Muchos de ellos no sabíamos eso. De la única razón es que el centro de Los Ángeles no fue bombardeado fue porque el alcalde de Nueva York dijo ningún plan se debe dar para que salgan o que deberían de aterrizar. Van a bombardear el centro de Los Ángeles, en Massachusetts, en Boston, la Casa Blanca. No cerca de, no sé, de la CIA, pero bombardearon el centro de Nueva York. K-211 es en relación del mismo. Una revista nacional dijo que aproximadamente 4 años después de los rusos y con asesores del ejército, y ellos iban como bombardear a los Estados Unidos. Es por eso que Los Ángeles fue bombardeado, porque el alcalde de Nueva York City dijo no. Gracias. Eso concluye los comentarios públicos generales. Secretaria, ¿hay algún negocio ante nosotros, este comité, antes de este consejo? ¿Tiene impedimentos para presión y anuncios? ¿Anuncios, miembros? Si todos se pueden levantar para pedimentos de levantar la sesión. Todos nos podemos levantar para levantar la sesión. Para pedimentos y poder levantar la sesión. Miembros, les solicito que nosotros levantemos la sesión en la memoria de John Thomas Young, un ex jugador de béisbol profesional, muy bien conocido al crear nuestro BI, el cual es un programa que trató de recomenzar el béisbol en el interior de la ciudad, y tengo más información de él mañana, pero pienso
que mientras nos levantamos el día de ahora, que lo mantenemos a él y su familia en nuestros pensamientos. Veo a mi lado izquierdo, señor Englander. Gracias. Miembros, es una gran tristeza que levantemos el amor del Rey Alder Joseph Menachem Mendel. Un verdadero líder en la comunidad ortodoxa, murió el miércoles mayo, el 4 de mayo. Rabbi Yehuda Fea, Alan Fega, Dr. Beverly Barda, y muchos nietos y gran bisnietos. Los servicios se llevarán a cabo en la tarde, a las 3 de la tarde, en Israel, en el cementerio. Se va a llevar a cabo el siguiente jueves de la siguiente semana. Un amigo mío, y Paul Carter también lo conoció, un amigo de Paul, una familia increíble aquí en Los Ángeles, que a menudo habla acerca de sus raíces y lo que su papá pudo hacer no únicamente para las personas aquí en Los Ángeles, pero también en Israel. Se le extrañará y pensaremos en su familia. Que descanse en paz. Gracias. Señor Koretz, me gustaría agregar algo. Me gustaría agregarlo también. Sí, gracias. Señor Buscaino, gracias. Les pido que levantemos en memoria de Irma Camelo, que murió el jueves mayo 5, después de batallar cáncer del seno. Nació en Long Beach el 16 de octubre de 1953 en Angiobano y asistió a Marystadt en escuela primaria y la preparatoria. Después ella trabajó en la industria médica como recepcionista. Estuvo implicada en muchas organizaciones, tales como la Sociedad de la Iglesia San Mary Church, en el grupo de auxiliar de Harvard, de Los Ángeles, de Policía de Los Ángeles, y fue voluntaria en la fiesta a New Mary. Ella, a su esposo, lo conoció en 1976, se casaron en mayo de 1980, tuvieron 3 hijos. Ella tenía una personalidad contagiosa, amaba a sus amigos y su comunidad. Irma Carmelo le sobrevivió, su esposo adorable Frank, que también es un agente de reserva de la Policía de Los Ángeles, Joseph Christopher, sus hermanos Michael, Anthony y Mary, Uncle Mary, varios presidentes y amigos. Y New Flores considera la contribución de la Sociedad del Cáncer. La misa de la funeral va a ser el jueves, el 12 de mayo, a las 10 de la mañana. Y va a ser el Green Hills Irma, que descansa en paz. Y continuar viendo mi lado izquierdo. Y ahora ve a mi lado derecho. En el lado derecho tenemos algún pedimento. Tengo la información, miembros, que quería el señor Young. Él es un nativo de Los Ángeles y fue del 27 vuelta, pero optó no ir y jugar el colegio de la universidad. Se inscribió en el colegio de Crampa, donde jugó béisbol. 4 años posteriormente, fue drafteado 10 y 16 en la FNN por los Tigres. Jugó algunos partidos para los Tigres y fue cambiado a San Luis posteriormente a ello. Él también fue un instructor en las ligas menores y un scout. Y la cosa más grande de ello, él trabajó, estaba haciendo para los Orioles, y él, cuando él descubrió, cuando había este declive en la participación afroamericana en el béisbol. El comisionado en aquel momento era Peter Ubera. Ellos tenían una conversación con el gran alcalde Tom Bradley, que puso algunos de los primeros fondos para el programa IBE, que fuera $50,000. Ahora, especialmente aquellos de nosotros, desde el señor Buscaino, del señor Price y el señor Harris Dawson, hemos visto nuestra vida ha crecido y mejorado, y tratar lo que antes pasatiempo, compartirlo con los jóvenes en nuestras internas de la ciudad. Los extrañaremos y le queremos agradecer por su servicio. Al haber dicho, miembros, se levanta esta junta.